patria es un sueño covalente y una misma ecuación de ser. Nuestra danza es perfecta, es nuestro poema y la única canción. Nuestra patria es un río sin fronteras que desemboca en un mismo mar. Nuestra patria es el fondo, la tercera ley de Newton, los niños y su palabra azul, la palanca de Arquímedes, el álgebra de Baldor. Nuestra patria es una rama de olivo, un eclipse solar, una rosa de amanecer. Nuestra patria es Monseñor Romero, Bruno y Martín. Bruno y Martín. Nuestra patria es un paradigma que cuenta mariposas blancas. Nuestra patria es un paradigma en un abanico de libertad. Rembrandt, Picasso y Solís. Nuestra patria es bandera y colibrí, un escudo de viento, un himno de paz. Nuestra patria es una academia. Nuestra patria es un paradigma que cuenta mariposas. ¿Qué tal, amigos? Y con el video dedicado a la Cumbre Académica y del Conocimiento que se celebró en la Universidad de El Salvador y a la cual le dedicamos este programa especial, les damos la bienvenida. Soy Daniela Presa y les invito a conocer todos los pormenores de esta cumbre en la siguiente nota. Una participación de autoridades de gobierno de la Universidad de El Salvador y organismos internacionales de educación superior fue inaugurada la Cumbre Académica y del Conocimiento hacia la construcción de un espacio común euro-latinoamericano y caribeño en ciencia, tecnología e innovación de educación superior en la única Casa de Estudio Superior Pública de El Salvador el 5 de octubre de 2017. El ministro de Relaciones Exteriores brindó las palabras alusivas a la cumbre en representación del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. En nombre del presidente Salvador Sánchez Serén, y en mi calidad de Canciller de la República, es un honor darles la más cordial bienvenida en esta mañana en la que El Salvador, como presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, acoge un evento de alto nivel en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Este día tendrán la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe a través de un debate constructivo, abierto y beneficioso en temáticas clave para el quehacer académico, el cual sin duda constituye un pilar fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias, inauguró la Cumbre Académica del Conocimiento. Precisamente es necesario un foro como el que estamos construyendo con la realización de esta cumbre euro-latinoamericana y caribeña, donde la academia, el conocimiento científico y tecnológico, a través de la integración regional y la interconectividad,
coadyuven al desarrollo sostenible de nuestros pueblos y también para consolidar los objetivos del milenio que supuestamente debiéramos haber liquidado en el 2015, pero que aún siguen pendientes en temas como erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal, promover igualdad entre los géneros, la autonomía de las mujeres, erradicar la mortalidad infantil y otros. A ello se suman los nuevos retos que ha proclamado la Organización de las Naciones Unidas, conocido como Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que insta a los países a iniciar esfuerzos para lograr 17 objetivos de desarrollo sostenible en los próximos 15 años y que constituye una visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y la gente. De ahí la crucial importancia como la cumbre que actualmente estamos inaugurando, la cual nos posibilita la construcción y el reforzamiento de una integración regional, así como su interconectividad para fomentar la integración y cohesión social. Todo ello en aras de luchar contra problemas transnacionales como las migraciones, la lucha mundial contra las drogas, las cuestiones de género y de seguridad ciudadana. Estamos plenamente convencidos que a esta cumbre, que reúne a lo más granado del mundo académico, científico y tecnológico, propiciará los instrumentos necesarios para la creación de un espacio común en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación entre las regiones de Europa, América Latina y el Caribe, para seguir en nuestros objetivos principales de fomentar la integración y la cohesión social para la construcción de un mundo más humano, más equitativo y más justo. El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, reiteró el compromiso de la entidad que representa de contribuir al intercambio académico y científico mediante el apoyo a la movilidad académica. La inauguración contó además con la participación de Gillian Bristol, secretaria general de la Asociación de Universidades e Institutos de Investigación Caribeños Única, Leslie Wilson, secretaria general de la European University Association, el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Vinicio Cerezo, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, vicerrectores de universidades y del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, entre otros. La Cumbre Académica y del Conocimiento, que se desarrolló el 5 y 6 de octubre, se presentó como una plataforma para avanzar en la construcción del espacio euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, la profundización del diálogo con el mundo universitario y científico, así como la incorporación de otros actores e iniciativas del ámbito tecnológico, de la innovación y del emprendimiento. Alrededor de 500 personas de diferentes países del mundo participan en este encuentro académico. Durante la cumbre se desarrollaron conferencias magistrales, así como paneles de discusión. Las conferencias magistrales se desarrollaron en el Auditorio Herbert Anaya Sanabria y los paneles en el edificio Rafael Mengíbar de la Facultad de Ciencias Económicas, en el Cine Teatro y en el Auditorio Herbert Anaya Sanabria de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. En esta cumbre se promovieron espacios para el debate y la reflexión sobre aspectos determinantes en el fortalecimiento de la integración birregional de las instituciones de educación superior, entre otros. Es por eso que nos acercamos a algunos de los participantes para hacerles algunas preguntas. Veamos qué nos dijeron. En primer lugar, es la primera cumbre que realiza, ¿verdad? Ella está en el marco siempre del encuentro de los jefes de Estado de la cumbre iberoamericana. Por razones políticas, la cumbre, el encuentro de los jefes de Estado se ha pospuesto, pero que efectivamente la idea es que como resultado de esta cumbre académica puede hacerse contribución, ¿verdad? Precisamente para que estos jefes de Estado en sus conversaciones, en sus diálogos, puedan considerar en sus respectivas agendas nacionales el reconocimiento a las contribuciones que se pueden hacer desde las universidades públicas al desarrollo de sus respectivos países. Y ello pasaría precisamente porque los estados pongan en sus respectivos presupuestos la contribución necesaria para invertir precisamente en la innovación y en la investigación.
Fundamentalmente es eso, es decir, que la idea de contar con mayores recursos, por una parte, va a permitir que sus procesos de formación, de profesionalización, se dirijan, por una parte, a que tomen conciencia del nivel de contribución, ¿verdad?, que están obligados a dar a la sociedad a la cual ellos pertenecen, y que, desde luego, vean en su formación un instrumento para contribuir a las necesidades que se tienen. Bueno, más bien acaba de suceder un panel temático cuyo tema ha sido la innovación, la investigación y la educación, es decir, y cómo desde la interacción de esta puede contribuirse al diseño de políticas públicas, precisamente para abordar los problemas de carácter nacional que confrontan los estados latinoamericanos. Bueno, la idea es hacer una especie de diálogo, ¿verdad?, entre representantes de distintas universidades y organismos, tanto de la región latinoamericana como de Europa, para compartir experiencias, por una parte, identificar cuáles son las necesidades y, desde luego, diseñar, digamos, si fuese necesario, nueva currícula, ¿verdad?, para poder atender a las exigencias de las sociedades, ¿verdad?, nuestras, y desde luego poder contribuir desde las universidades hacia el desarrollo de nuestros países. Entonces yo pienso que la importancia de las cumbres es porque es el lugar donde la CELAC discute la educación superior, ¿no?, con todos los detalles, con todos los ámbitos que son aquí discutidos, y eso es imprescindible para nosotros latinoamericanos, ¿no?, incluso considerando que desde 1999 tenemos la colaboración de la Unión Europea, ¿no?, y juntos 60 países, porque Reino Unido no más se encuentra, ya está en proceso de afastamiento, somos una gran fuerza y precisamos realmente nos unirmos en la colaboración para el desarrollo de los americanos, latinoamericanos y caribeños. Es esencial porque solamente en estando en local nuestras visiones se amplían, ¿no? Y ciertos informes solamente conseguimos en el local donde estamos, ¿no? Por más que tengamos hoy la internet, es imprescindible el deslocamiento para que los estudiantes puedan realmente usufruir y la integración de los pueblos pueda se complementar. Yo pienso que el primer objetivo es, y ha sido coincidente en cada una de las ideas que se han expresado, no solo por los ponentes del día de ayer, sino por los paneles, bueno, en el que participé, ha sido reforzar el concepto y la misión de la educación como un bien público. O sea, todo lo que podamos hacer desde nuestras universidades, desde la ciencia, desde la investigación, desde la docencia, la extensión universitaria, para reforzar ese bien público, es lo que se ha realmente expresado, con diferentes, pudiéramos decir, aspectos, cómo se refiere, por ejemplo, a los investigadores, cómo pueden aportar, cómo se realiza la transferencia tecnológica, cuáles son las instituciones, cuáles son los recursos a los cuales pueden acceder los investigadores, pero todos los aspectos han estado en función de ese reforzamiento de ese bien público, ese derecho humano de la educación. Bueno, es mi primera vez aquí en la Universidad de Salvador, pero realmente nos parece que es importante, primero, que se dé dentro de una universidad, porque remarca el sentido que tiene el evento. Hay muchos de los eventos que nosotros pues participamos que son en otros espacios, pero es muy lindo realmente estar dentro de la universidad. Y bueno, qué mejor referencia a una universidad que no solo es la única pública dentro del Estado, sino que realmente es una universidad de muchas tradiciones, de mucha cultura, de muchas diferencias. Entonces nos parece, por lo menos nosotros los visitantes, que ha sido una magnífica muestra, una magnífica selección que haya sido aquí en esta universidad. Todos los beneficios son para los estudiantes. A nosotros nos toca la misión,
a los profesores, investigadores que estamos al frente de todas las instituciones, de transmitirle a ustedes porque, bueno, te veo tan jovencita, a los estudiantes, que nosotros hemos defendido todos estos años esos derechos. Esos derechos no son más que seguirle permitiendo, no solo a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras, tener ese derecho de ese acceso. Esa ha sido, yo pienso, que la misión fundamental y todo lo que se ha hablado al referirse en cada una de las temáticas de los paneles, tiene que ver realmente con la esencialidad, con los aspectos más importantes de nuestros estudiantes, que son por los cuales nosotros nos desdoblamos todos los días, pero realmente son los que nos dan mayores alegrías y mayores resultados. Durante la realización de la cumbre se desarrollaron varias conferencias magistrales. En este set entrevistamos a algunos de los ponentes para que nos hablaran de sus temáticas. Acompáñanos a ver sus comentarios. Bueno, lo importante de esta cumbre es que dos regiones se encuentren que tienen muchos valores en común. Y estos valores son los valores de igualdad, de libertad, de solidaridad, que son las expresiones básicas de los derechos humanos. Entonces, cuando los científicos de ambas regiones se reúnen y hablan sobre qué problemas solucionar, creo que tiene que ver mucho con los derechos humanos. Hoy en día, los derechos humanos se realizan mucho por vía del desarrollo sostenible en un mundo que tiene muchos conflictos, problemas con el medio ambiente, la migración, el refugio y otros problemas que requieren realmente intercambio de los mejores científicos, y en ambas regiones hay gente maravillosa, y reunirnos acá en El Salvador es un gran honor y creo que importante para la humanidad. Entre otras cosas, lo que se presenta es fomentar el tema de movilidad. La movilidad tanto en estudiantes, docentes y de administrativos, que tengan su influencia en la administración pública, en los territorios y en las comunidades. Eso, digamos, es un primer acercamiento. Y luego el otro acercamiento es el desarrollo de cooperaciones, desarrollo proyectos de investigación conjuntos que nos permita abordar, que nos permita compartir y tener las sinergias con otras universidades, como investigadores nuestros intervienen, van a otros países, a otras universidades a investigar y también tener especialistas que estén con nosotros acá. Esas sinergias, esas cooperaciones, esas competencias del punto de vista académico, científico, son las que queremos abordar para generar conocimiento en función de las inmensas mayorías de este país. Pues son los temas que forman parte de la agenda de prioridades tanto de la cooperación universitaria como de la cooperación entre los gobiernos y los estados. De hecho, pertenecen también al ámbito de los temas que van a ser abordados por los jefes de Estado y de Gobierno en la próxima cumbre que tendrán, CELAC Unión Europea, y sin duda creo que son temas absolutamente pertinentes, ¿no? Que hoy la universidad hable de desarrollo, que hable de cambio climático, que hable de sostenibilidad, que hable de cómo abordar las consecuencias y prevenir los desastres naturales. Son elementos que sin duda forman parte de una agenda de prioridades, al igual que los vínculos entre lo que realizan las universidades y la agenda de desarrollo, la agenda 2030, que es la agenda que está prevista para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que también es uno de los temas centrales de esta cumbre, y además con el propósito de que las universidades constituyan una auténtica alianza con el sistema de Naciones Unidas para alcanzar esos objetivos. Bueno, hay varias lecturas que pueden hacerse de este evento, ¿verdad? Primero, que el país sea seleccionado para que se desarrolle en este país esta cumbre del conocimiento, me parece que ya es algo que hay que destacar, porque eso refleja que el resto de países de América Latina y el Caribe están viendo a El Salvador como un país en donde estas cosas se pueden impulsar. Esa es una buena lectura que podemos sacar del evento. Pero lo otro, creo que es lo más trascendente, es el hecho de que a partir de esta cumbre podemos nosotros sacar mucha ventaja.
en el sentido de apoyarnos en estas conexiones con América Latina y el Caribe y la Unión Europea para efectos de construir esas plataformas que se requieren para construir conocimiento, para generar conocimiento, que es una de las deudas que tiene nuestro sistema universitario. Creo que es importante destacar que las universidades son las llamadas a generar conocimiento. La Universidad de las Antillas Occidentales y la Asociación Única participan como miembro del comité organizador de esta cumbre académica y del conocimiento. Tenemos entonces un papel de liderazgo para asegurar la inclusión de toda decisión a nivel de los gobiernos de América Latina y el Caribe y la Unión Europea para la educación superior, en cualquier política pública que se pudiera desarrollar eventualmente. Lo que esperamos de esta cumbre es una luz sobre el camino a seguir en el futuro, sobre la transformación de la educación superior en toda la región, acá en las Américas, pero también cruzando el Atlántico hacia Europa. ¿Cómo vamos a colaborar con nosotros de maneras distintas que no se ha venido haciendo antes para asegurar el logro de los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Como sabemos, el sistema de Naciones Unidas elaboró lo que llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, al terminar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son, como he dicho, 17 objetivos y 169 metas. Ahora, aunque cada objetivo aparece individualizado, lo cierto es que en lo que se refiere a la sociedad en conjunto, todos estos temas están íntimamente vinculados. De ahí su carácter transversal. Si hablamos del tema del hambre, el tema referido al agua potable, la calidad de la educación, lo que tiene que ver con la vida de los océanos, en fin, todo esto aparece íntimamente relacionado. No, por tanto, desde la óptica de la educación y sobre todo de las universidades, se trata de establecer un diseño curricular que permita un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario para poder conectar con cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. La Cumbre Académica y del Conocimiento, que reunió a diversos actores interesados en la construcción de un espacio birregional de educación superior, ciencia, tecnología e innovación de Europa, América Latina y el Caribe, finalizó el 6 de octubre. Conozcamos la nota de clausura de este tan prestigioso evento. Declaración de San Salvador de la Cumbre Académica y del Conocimiento CELAC Unión Europea. La comunidad académica, rectores, autoridades académicas, profesores, investigadores, estudiantes y funcionarios administrativos, las universidades y otras instituciones de educación superior e investigación, así como los consejos, conferencias, asociaciones y redes que las integran, reunidos en la Universidad de El Salvador con motivo de la Cumbre Académica y del Conocimiento CELAC Unión Europea los días 5 y 6 de octubre de 2017, como parte de las actividades preparatorias de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad de los Estados de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea. Orientados por los principios y la visión comunes que inspiran la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, una asociación basada en vínculos históricos, culturales y humanos, en el derecho internacional, la voluntad de colaboración y el pleno respeto de los derechos humanos, compartiendo el firme compromiso con el logro de unas sociedades más prósperas, cohesionadas, integradoras y sostenibles, en beneficio de nuestros pueblos y de las generaciones futuras. Conscientes de que el conocimiento es hoy la base más firme desde la cual se debe impulsar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que garantice el progreso económico, social, cultural y ambiental de nuestros pueblos a través del fomento de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Con el propósito de contribuir a la construcción del espacio común euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación a través de la generación y gestión del conocimiento, la integración y la cooperación estratégica birregional. La Cumbre Académica y del Conocimiento que se realizó en la Universidad de El Salvador finalizó el pasado 6 de octubre con la lectura de la Declaratoria de San Salvador que será presentada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y Unión Europea, CELAC-EU. El secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano, CUIU, Félix García Lausín, informó durante la clausura de la Cumbre Académica y del Conocimiento que el próximo congreso tendrá lugar en Galicia, España. Expresar nuestro sincero agradecimiento a la Universidad de El Salvador y al pueblo salvadoreño por la cálida acogida con que nos han recibido, así como al comité organizador por la excelente preparación de esta Cumbre Académica y del Conocimiento. 17. Acoger el generoso ofrecimiento del sistema universitario y el Gobierno de Galicia, España, como anfitriones de la segunda Cumbre Académica y del Conocimiento, UECELAC, que habrá de celebrarse en 2019. Y aquí termina el texto que hemos redactado como propuesta de declaración de San Salvador. La declaratoria de San Salvador es producto de la Cumbre Académica y del Conocimiento que se desarrolló el 5 y 6 de octubre de este año. Dentro de este documento leído durante la conclusión de la cumbre, se agradeció a la Universidad de El Salvador por la organización del evento, por la cálida acogida con que fueron recibidas las delegaciones de los diferentes países. Por otra parte, el rector de la universidad, Roger Armando Arias, agradeció a las instituciones que participaron en la organización de la cumbre, así como a los asistentes a este evento. Agradecerles a todos ustedes por haber venido también a esta tierra que lamentablemente es conocida en el mundo por el asesinato de nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, ahora beato de la Iglesia Católica. No hay forma de despedirnos sin expresar también un agradecimiento muy genuino a todas y todos los compañeros y compañeras que se han encargado de la logística, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, incansablemente, para que esto fuese un éxito. El éxito, amigos y amigas, no es del comité organizador, es de todas y todos los acá presentes, es de nuestras instituciones, es también el éxito de la academia, es el éxito del conocimiento. Estamos seguros que este esfuerzo de construir un mundo mejor a través de la academia, de aportar desde la academia para esa generación de un mundo más humano, de un mundo más justo y más sostenible, en ese esfuerzo tenemos coincidencias aún en la divergencia. Y quiero finalizar pidiendo un fuerte aplauso para todos y todas ustedes por el éxito de esta cumbre. Dios les bendiga. Gracias por la sintonía y quiero recordarles que la Universidad de El Salvador está en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Soy Daniela Presa y fue un gusto haberles acompañado.